El día 3 de marzo se llevó a cabo una visita al coso municipal Alejandro Cardini por parte del Jardín Pequeños Exploradores. Los educadores, padres de familia y el personal de la División de Medio Ambiente de la Administración Municipal vivieron una mañana emocionante viendo a estos seres que expresan tanto cariño, sobre todo con los pequeños. Estas visitas buscan incentivar a que adopten alguno de los animales que allí se encuentran. También sensibilizarlos en el tema de buen trato y cuidado con los animales, afirmó Andrés Chacón, director administrativo del Medio Ambiente. Por otra parte, se realizó un aporte por parte de este jardín infantil y los padres de familia en comida para estos 44 gatos y 16 perros que se encuentran allí. Sí, precisamente es una actividad que, como lo vengo diciendo en días anteriores, es una estrategia también para promover nuestros programas de adopción, recibir las visitas de las diferentes instituciones educativas públicas y privadas del municipio de La Dorada. Hoy recibimos a el Jardín Pequeños Exploradores, quienes a través de su directora, la licenciada María Isabel Nieto, tomaron la decisión de venir a hacer una visita, mostrarle a los niños el proceso que se está haciendo, con el fin de sensibilizarlos un poco y de educarlos un poco hacia el tema de protección y buen trato con los animales. Ellos también han, de manera voluntaria, han hecho un aporte en purina. Cada niño trajo un aporte significativo de purina para los perros y gatos que están albergados aquí en el coso municipal. De manera que hoy nos sentimos felices de que la comunidad en general, de que los padres de familia también se hayan interesado y conozcan esta bonita gestión y el trabajo que venimos haciendo en el coso municipal Alejandro Cardini. En este momento tenemos 42 gatos y 18 perros, los cuales están esperando un hogar, están esperando que una familia o una persona vengan y los adopten para brindarles las condiciones necesarias, brindarles ese amor y ese afecto del cual carecen, porque son animalitos que vienen del total abandono en la calle.